guatemalteco que fue abandonado en el desierto de Arizona murió a consecuencia del calor y de la falta de agua. Omar, de 28 años, estaba acompañado por de otras personas que cruzaron el área, pero por causas aún desconocidas, el joven fue abandonado. Tras sentir que su vida se estaba apagando, Omar logró comunicarse con su familia y despedirse de ella momentos antes de morir. Esto, de acuerdo a las declaraciones de la familia a la patrulla fronteriza de Tucson. La familia de Omar avisó a la patrulla fronteriza de Tucson lo que estaba ocurriendo con el joven. Fueron autoridades del condado de Cochise quienes encontraron el cuerpo del migrante. En un comunicado, la oficina del sheriff del condado de Cochise indicó que Omar había sido abandonado, y que fue la familia del joven quien les proporcionó las coordenadas para la ubicación de Omar. Cuando los agentes de la patrulla fronteriza llegaron al lugar, Omar ya no presentaba signos vitales. El cadáver del joven fue enviado a la oficina del médico forense del condado de Pima para una autopsia. En esta nota, desierto de Arizona, guatemalteco.